Técnica del esgrafiado. Para esta técnica yo decidí hacerle un margen a mi página para que el área a cubrir con las crayolas no fuera tan grande. Y le apliqué un poco de cinta adhesiva para que fuera más fácil rellenarlo con las crayolas y la pintura. Pero previamente hay que hacer una prueba con el tirro, porque si este rompe nuestra página, el trabajo se verá afectado. No es necesario ponerle tirro, solo debemos hacerlo con cuidado de no salirnos del margen si se lo hemos hecho. Para trabajar no utilizaremos la crayola negra, solo utilizaremos la de colores. También podemos utilizar yeso pastel graso, que es mucho más fácil de trabajar ya que es cremoso y brillante. También podemos utilizar las marcas crayola. Para hacer esta técnica, lo interesante es que nuestro trabajo debe de quedar con colores fuertes y sin espacios en blanco, ya que si no hacemos suficiente presión con las crayolas, el resultado puede no ser el esperado. Acá puedes combinar cualquier color. El único que no debemos utilizar es el color negro o colores que sean demasiado oscuros, ya que para el siguiente paso no van a sobresalir tanto. Como ves, no he dejado ningún espacio en blanco y he aplicado los colores con fuerza. Ahora pasaremos a la parte de la pintura. Para ello utilicé témpera y jabón líquido lavaplatos. Debe ser lavaplatos porque este repele la grasa de las crayolas. Si utilizamos el jabón líquido para las manos, el resultado puede no ser el esperado. Voy a aplicar una pequeña cantidad de pintura negra en un recipiente, ya que no es muy grande el espacio que vamos a cubrir con la pintura. Y este lo voy a mezclar con suficiente jabón líquido de platos. Esto nos ayudará a que la pintura no se vaya a pegar sobre las crayolas y nuestro trabajo sea mucho más fácil de realizar después. Vamos a mezclarlo muy bien. No importa si se te hace un poquitito de espuma. Una vez que ya lo tengamos bien revuelto, vamos a aplicar esta mezcla de pintura sobre nuestras crayolas. Vamos a tratar de cubrirlo todo muy bien en una sola capa. Mientras está fresco, puedes seguir rellenando para cubrir los colores. Ya que si esperamos a que seque y luego aplicar otra capa, puede pegarse mucho la pintura. No hay problema si de repente queda un poquito transparente. Eso no afectará nuestro resultado. Ahora con los palillos, o si no tienes palillos, con un lápiz, vamos a hacer nuestro dibujo con esta técnica. Para ello vamos a ir raspando la pintura negra para descubrir los colores que hay debajo. Como ves, si el lápiz no tiene mucha punta, probablemente haya partes que sean difíciles de despegar. Por eso es un poco más fácil trabajar con un palillo. Recuerda que la pintura negra debe estar bastante seca, porque si esto está húmedo, el papel puede romperse porque estará mojado. Aquí podemos hacer cualquier tipo de dibujo. Yo estoy haciendo un paisaje, pero puede ser una caricatura,
un paisaje urbano, lo que quieras dibujar estará bien. Este fue el resultado. También realicé este otro dibujo. Como ves, cualquier dibujo podemos realizarlo. Ahora te mostraré otras alternativas si no tienes la pintura negra. Puedes trabajar con la crayola negra que no utilizamos anteriormente para cubrir los colores. Probablemente no te quedará tan oscuro como con la pintura, pero puede funcionar y es válido para esta técnica. Una vez que lo hayamos cubierto todo, verás que podemos rasgar siempre la pintura con nuestro palillo y descubrir los colores que hay debajo. Esto nos permitirá hacer nuestro dibujo si no tenemos pintura negra. También podemos utilizar pasta de zapatos aplicándola con un trapito si no queremos hacerlo con la crayola, aunque esta opción es un poquito más complicada. Lo recomendable es con la crayola.